Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Les habla Guillermo Fariñas Hernández, coordinador general del Foro Totalitario Unido, FANTU, preso político en tres ocasiones y premio Andrés Sájarov a la libertad de pensamiento del Parlamento Europeo. En primer lugar, queremos decir que hoy, día 19 de mayo, fuimos impedidos de colocar una ofrenda floral en el 127 aniversario de la calle de combate del apóstol nacional José Martí. Habíamos citado para el parque de los mártires frente a la estación de ferrocarril a 11 personas y 12 incluyéndome yo. Al salir de mi casa, que también es la sede del Foro Totalitario Unido, aquí en la ciudad de Santa Clara, fuimos interceptados y arrestados por la patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria número 266, y detrás, en el asiento trasero, venía el mayor Ernesto Jiménez Arencilla. Este mayor le ordenó a los policías que colocaran esposas a la espalda, y fui conducido a la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones, kilómetro 1.5 de la carretera de Planta Mecánica. Ahí fui llevado hacia el cubículo número 7 y estuve ahí desde más o menos las 8:25, pues fui arrestado a las 8:10, hasta las 2:15, pasado meridiano, sin que nadie hablara conmigo. El mayor Ernesto Jiménez Arencilla vino a las 2:15, me dijo que me iba a conducir, me monté en un auto lado blanco con chapa particular y me llevó a una casa operativa en el exterior de Santa Clara, cerca de la circulación, pero no me sé ubicar dónde queda. Ahí ya me estaban esperando los mayores Daniel González Rojas y Montenegro, ahora no me recuerdo el nombre, Arturo Montenegro, que son el jefe, el segundo jefe de la unidad provincial de enfrentamiento de la actividad subversiva enemiga, aquí en Villa Clara, respectivamente, y comenzó un interrogatorio donde se me dijo claramente que no se iba a permitir hacer ningún tipo de actividad, ni dentro de la casa, o sea, ni puerta adentro, ni fuera, que no agotara la paciencia de la revolución, porque a pesar de mi premio Sájarov podía ir a prisión, me dijeron que me dedicara a hablar en las redes sociales, que me dedicara a escribir libros, que me dedicara a otra cosa, pero no se me iba a permitir ningún tipo de actividad. Ellos basan esto en una orden que dio La Habana, que dio el alto mando del Ministerio del Interior, donde se planteó que, cuatro cosas que ya son sabidas, que se logró llevar al señor Josep Borrell a que hiciera un pronunciamiento fuerte contra la Junta Militar que desgobierna Cuba, y esto trajo una polémica con el ministro de Relaciones Exteriores cubano, con Rodríguez Parrilla, que le replicó, y que ellos dicen que por eso en estos momentos las relaciones entre Cuba y la Unión Europea están en un momento muy malo. También me dijeron que el trabajo que se había hecho por parte mío y de otros hermanos, como es el caso de Manuel Milanés o Ángel de Fana, en el Congreso Federal de los Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el Departamento de Estado, en la OEA, en función de desestabilizar a la Revolución Cubana, que no se me iba a permitir, bajo un concepto, que la medida que estaban tomando ahora de no dejarme salir de la ciudad de Santa Clara, bajo un concepto, era una medida inicial, que iban a tomar otras medidas. Yo le dije que aquí estábamos nosotros para poner el cuerpo. Ellos dicen que la dirección de la región está muy indignado también con que se haya logrado aglutinar a un grupo de empresarios para que ayuden a distintos proyectos opositores dentro de Cuba, empresarios prósperos y solventes cubanoamericanos. Dicen que eso le va a crear serias dificultades a la Junta Militar, y también que en algún momento yo tenía que pagar eso que se había logrado de coordinar y poner a trabajar junto a la generación histórica del exilio,
llámese los presos políticos históricos o llámese los combatientes por los caminos del mundo, junto con otras generaciones menores que estaban desconectadas, y que eso también le preocupaba altamente a el alto mando de la Revolución Cubana. Yo le dije que bueno, que mi trabajo era hacer política, era precisamente tratar de que se tomara un grupo de medidas contra la Junta Militar que está en el gobierno en este momento, para que tenga que hacer una transición sin derramamiento de sangre. Cerca de las 6 de la tarde, diríamos que como a las 6 menos 10, 6 menos cuarto, o sea, 5:45, se fue la luz, fue la electricidad ahí en esa casa operativa, y ahí empezaron a hacer preparativos para trasladarme hacia la sede nacional de FANTU. Cerca de las 6 y 10 llegamos aquí a casa de mi madre, el mayor jefe de la unidad de enfrentamiento de la actividad supresiva enemiga en Villa Clara, Daniel González Rojas, le hizo entrega de mi teléfono y el estuche con mi espejuelo, y se retiró en su autolada. Esta es la situación que hay. Nosotros decimos que vamos a seguir haciendo ese trabajo, cueste lo que nos cueste, así nos vaya la vida, así nos vaya nuestra libertad, así seamos asesinados, así seamos golpeados en la calle, así seamos arrestados, lo que quieran. O sea, eso es un trabajo político que nos corresponde hacer a nosotros, y lo vamos a seguir haciendo. Se le dejó bien claro a estos tres oficiales represivos que no íbamos a ceder bajo ningún concepto en cuanto a esto. Muchas gracias por la preocupación demostrada hacia mi arresto y mi total desaparición, y que Dios los bendiga, y seguimos en pie de lucha hasta democratizar Cuba. Dios los bendiga.